Taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es la compresión del corazón, sea lenta o rápida, que pone en peligro la vida y es consecuencia de la acumulación de líquido, pus o sangre en la cavidad pericárdica. Este trastorno se puede deber a traumatismos, cirugías cardíacas, cáncer, uremia o ruptura del corazón por un infarto de miocardio. La gravedad del taponamiento depende del aumento de la presión intracardíaca, la limitación progresiva del llenado ventricular durante la diástole y la disminución de los volúmenes sistólico y minuto cardíaco. Asimismo, se relaciona con la cantidad de líquido acumulado y la velocidad de acumulación. Si se produce con rapidez, desencadena el aumento de la presión venosa central, la distensión de la vena yugular. La disminución del retorno venoso al corazón, el descenso del volumen minuto cardíaco a pesar del incremento de la frecuencia cardíaca, la disminución de la presión arterial sistólica y signos de shock circulatorio. Se puede dificultar la auscultación de los ruidos cardíacos debido al efecto aislante del líquido pericárdico y la reducción de la función cardíaca. En los pacientes en los que el taponamiento se desarrolla con lentitud, las manifestaciones de la enfermedad suelen ser agudas, pero el cuadro no es tan florido como cuando se desencadena con rapidez, y en los primeros casos la molestia principal suele ser la disnea. Un hallazgo diagnóstico clave es el pulso paradójico, que se define por convención como una disminución de 10 milímetros de mercurio o más en la presión arterial durante la respiración normal. En condiciones fisiológicas, el descenso de la presión intratorácica asociado con la inspiración acelera el flujo venoso y aumenta el llenado de la aurícula y el ventrículo derechos. Esto genera la protrusión del tabique intraventricular hacia la izquierda y un descenso leve del llenado del ventrículo izquierdo, el volumen sistólico y la presión arterial sistólica. En el taponamiento cardíaco el ventrículo izquierdo se comprime desde adentro por el movimiento del tabique intraventricular y desde afuera por el líquido acumulado en el pericardio. Esto produce una disminución importante del llenado del ventrículo izquierdo y el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, que a menudo se observa en el primer latido durante la inspiración. Para determinar el pulso paradójico, se debe medir la presión arterial con el esfigmomanómetro, y por palpación o con manguito. Si está presente, se determina por una reducción o la ausencia del pulso arterial, palpado en la arteria carótida o en la femoral, durante la inspiración. La palpación sólo permite calcular el grado de pulso paradójico en forma estimativa, y para determinarlo con mayor precisión se usa un manguito de presión arterial que compara los ruidos de Korotkov durante la inspiración y la expiración. El ecocardiograma es un método rápido, exacto y muy utilizado que permite evaluar el derrame pericárdico. La aspiración del líquido pericárdico y su análisis puede servir para identificar el agente etiológico. Se puede emplear cateterismo cardíaco para establecer los efectos hemodinámicos producidos por el derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco. La pericardiocentesis o extracción del líquido presente en la cavidad pericárdica, con frecuencia con una aguja introducida a través de la pared torácica, puede representar una medida de emergencia para salvar la vida del paciente en caso de taponamiento cardíaco severo. El tratamiento quirúrgico puede ser necesario en lesiones traumáticas del corazón.